Muy buenas y bienvenidos a Vía Deportiva. En el programa de hoy hablaremos de un arte marcial transformado en deporte olímpico de combate desde 1988, el taekwondo. Destaca por la variedad de sus técnicas de patada. Es un deporte de los más conocidos en el tema del combate. Para ello, hoy tenemos aquí una persona muy especial y a tres de sus alumnos. Vamos a ver qué nos cuentan. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Kim, profesor de taekwondo, y a tres de sus alumnos. Hola, muy buenas. Hola, bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Quién mejor que usted, Kim, para contarnos sobre este deporte? ¿Nos podría decir de dónde proviene este deporte? Taekwondo viene de Corea del Sur. Viene de país de origen de Corea del Sur. Y hoy en día está prácticamente practicando 148 países del mundo, está practicando este deporte. Y también el deporte oficial de deporte olímpico. Este año clasificado tres españoles para ir Olimpiada de 2016 en Río. Un chico encima ha sido toda la historia de taekwondo, primera vez ha sido un español con tan 18 años, ya clasificó para presentar España a Olimpiada. Hablando así un poquito de lo que es el deporte de taekwondo, ¿nos podías contar un poquito la historia de taekwondo? Taekwondo como deporte, taekwondo. Sí, taekwondo es que mucha gente piensa solamente taekwondo por pegar una patada, para hacer combate o pegar puñetazos, pero no es. Taekwondo es un deporte marcial, no arte. Claro, hoy por hoy, como deporte marcial, que es. Principio suyo es primero aprender a respetar, sobre todo respetar débiles y respetar los gente mayores y tener estar educado. Sobre todo es base de eso y aprenderá técnica de para aprender a pegar patadas y hacer combate y de todo eso. Entonces, taekwondo primero aprender es disciplina, eso es lo que es más importante de este deporte. ¿Se podría decir que la filosofía del taekwondo, por así decirlo, es el respeto? El respeto, sí, disciplina. Disciplina. Eso. ¿Cuáles son las técnicas generales del taekwondo? Técnica general de taekwondo es taekwondo, entonces es en el mundo de artes marciales ahí. Un arte marcial proviene de China, es Kung Fu, como más forma, lo que da mucha importancia. Luego, otro deporte olímpico, judo, lo que es, se tira luxaciones, y karate, que eso es, se usa mucho más técnica de mano. Sin embargo, taekwondo es especialmente se trabaja mucho de pierna. Eso es lo que diferencia con otro arte marcial. Esa es la diferencia característica que diferencia el taekwondo con otro arte marcial. Sí. ¿Nos puedes explicar un poquito? Tiene que haber técnicas, ¿no? Técnica. Pues eso creo que puede explicar mejor. Yo creo que actualmente están aprendiendo, practicando, son mejores competidores de eso. Entonces, a ver, yo creo que mejor explica que yo. Venga, Álvaro. Vamos a decir claro, porque hemos dicho que estamos con tres alumnos, pero no hemos dicho sus nombres. Estamos con Álvaro, con Adrián y con Carla, ¿vale? Y ellos, pues no, como ha dicho Kim, sí, el maestro, si nos podéis explicar un poquito las técnicas del taekwondo. Hombre, pues las técnicas pues son las patadas, los tipos de patadas que utilizamos en el combate o en el tipo de, en otra modalidad que es punche. Y es que hay muchísimas combinaciones de patadas, entonces tampoco es playarse mucho en eso, ¿sabes? Un breve resumen o las que más practiquéis. Pues las que más practicamos son patadas circulares, patada con la planta del pie y con giro, que son al peto y al casco. ¿Qué tipo de protecciones usáis vosotros? Pues a ver, utilizamos guantes, antebrazos, espinilleras, empeines y taloneras que son electrónicos, porque ahora el taekwondo es con peto y casco electrónico. También utilizamos coquilla, casco, bucal y yo creo que ya nada más. Me ha resultado muy curioso lo de electrónico.
¿Nos podéis explicar eso de electrónico, para qué sirve? Ah, yo eso sí creo que puedo explicar. Que nos lo explique Kim. Sí, eso ya he entendido bien. El peto electrónico, que es sistema que va, los competidores llevan su empeine, lleva un sensor. Luego peto y casco lleva otro sensor. Entonces, cierta potencia que llega se mide dos. Uno, contacto entero, y más su cada peso, su cada categoría tiene potencia diferencial. Y peso alto, más potencia tiene que pegar, peso bajo, menos potencia. Y un ejemplo, caso de los pequeños, niños y todo, entonces pone, se regula potencia alto, potencia bajo. Entonces se conecta peto o el casco con su empeine que lleva, entonces allí se mide potencia y conexión completa de empeine. Entonces se marca automáticamente. Y un ejemplo, el casco, cuando llega ataque de casco, son 3 puntos. Y luego está 1 punto más de plus cuando hace alguna técnica, tiene dificultad. Un ejemplo, giro, cosa de giro o salto giro. Y entonces eso, técnica un poco tiene dificultad. Entonces, en vez de 3 puntos, 4. Y suma 1 punto más. El tronco también lleva peto. Si pega un ataque simple, es puntuar 1 punto. Sin embargo, hace alguna técnica de giro o múltiple eso, entonces suma 3 puntos. Y eso es lo que sistema que utiliza siguiente Olimpiada del Río también. ¿Qué clase de competiciones existen en el taekwondo? ¿Competiciones que existen? Oh. Hoy por hoy hay muchas competiciones, y empezará competiciones, mayoría empieza con, un ejemplo, oficialmente empieza con cadete, categoría. Cadete es entre edad de 9 a 11 años, y luego a partir de 12 a 14 aproximadamente, categoría junior, luego siguiente sub-21 y luego absoluto. Y luego anualmente cada categoría hay nivel nacional que hay, y luego antes de presentar nacional tiene que clasificar regional, un ejemplo Extremadura o madrileña, catalana y eso. Luego hay mucho open que se organiza en algunos sitios, open que va, es nivel nacional, eso cargo de federación, un ejemplo. Quiero decir, el nivel de gasto de todo es federación, se cubre. Luego, niveles de open que hay, es cargo de gasto, cada deportista se paga, su distancia, su viaje y de todo. ¿Qué pasa? Que hoy en día, para clasificar, un ejemplo, para ir un deportista, yo mi sueño es quiero ir a Olimpiada. Entonces, claro, tiene que ir mucho open, un ejemplo, Grand Prix, G1, G2, cada categoría. Que G1, un ejemplo, cuando gana categoría G1, un oro, digamos, 10 puntos, puntúa. G2, un ejemplo, por 20 puntos. G3, 30 puntos. Es cada categoría, sumando puntos. Entonces, no solo puede, yo soy, he ganado oro, voy a ir a Olimpiada, que no se puede hacer así. Tiene que entrar ranking mundial. Entonces, desde ese ranking mundial se clasifica de punto y para presentar Olimpiada. Eso. Entonces, por eso antes he dicho 3 españoles que es muchos países. Un ejemplo, me parece Francia, solo clasificó este año, me parece, 1 deportista taekwondo. Inglaterra, me parece, 2, femenina. Masculino, me parece que no. Muchos países así, o uno o ninguno, es muy difícil para presentar, porque un ejemplo, normalmente campeonato, hablo demasiado, ¿no? No, no se preocupen. Así hablo, puedo hablar. Sí, así nos explica. Normalmente, absoluto, es 8 pesos masculino, 8 pesos femenino. Sin embargo, Olimpiada es 4 pesos masculino, 4 pesos femenino. Se junta 2 pesos juntos y hace 4 pesos femenino, 4 pesos masculino. Luego desde allí no puede presentar todo lo que quiera, sino hay que entrar ranking mundial, cierto punto hay que sumar. Entonces muchos deportistas por eso ya viaja para allá, de México, Seúl, China, para sumar su punto para ir. Entonces este año ha sido historia de taekwondo español, ha sido muy grande.
anterior olimpiada también ha sido muy grande porque Joel González, campeón olímpico, medalla de oro que ganó olimpiada anterior de Londres, me parece, plata de Nico, Canario, y luego otro plata o bronce fue Puriche, otro plata de Puriche, un oro, dos plata de olimpiada trajeron el equipo español, es de taekwondo. Y este año también es dos chicos, una chica, un madrileña, también clasificó para presentar España a olimpiada, y un chico catalán, Joel González, y luego un madrileño, otro, un chico que antes he dicho con 18 años. Eso ha sido una sorpresa muy, muy, muy grande. Además, final del combate creo que llegaron punto de oro, me parece. Punto de oro, son 3 minutos, 3 saltos de combate. Termina combate empatando. Entonces hay un asalto más va a celebrar, igual que cuando partido de fútbol, cuando prórroga, como así prórroga, quien puntúa antes ya no dura 3 minutos, ya termina. Eso, claro, entonces eso es una cosa que ya entra, muchas veces pone nervios, más nervioso que para tirar penalti, creo. Quien puntúa antes ya termina. Entonces, así lograron su plaza para ir Río, Olimpiada de Río. El niño tiene solo 18 años. ¿Jovencito? Sí, hoy muy jovencito, sí. Así que es así el sistema de combate de taekwondo, es así y así manera celebra. Una curiosidad, porque nos estás explicando que va por peso. Entonces, una persona joven, por ejemplo, que tenga así mayor peso, no compite con gente de su edad, sino con más gente más mayor que tenga el... No, es categoría de peso, es así. Un ejemplo, Mini Mosca, Adrián, Mini Mosca. Entonces, tiene que mantener menos de 54 kilos de peso. Y allí edad no tiene que ver. Cada categoría de chuño, entre sus edades, mismo categoría, tiene que tener ese peso. Y menos de 54. Un ejemplo, luego, absoluto, a Álvaro, su categoría es menos de 68 kilos. Y así es lo que más importante, lo que sufre competidores de taekwondo es su dieta. Antes del campeonato tiene que pasar regímenes, control de dieta para no pasar. Peso. Entonces, aunque sea 2 gramos, no pasa, tiene que estar menos de 68 o menos de 54. Entonces, caso de Adri. No, también Álvaro, todo. Sufre mucho antes de campeonato. Hace poco estuvimos campeonato de España, Marina Adolfo, ¿dónde? Campeonato de España, Adrián ganó categoría sub-21, menos de sub-21 edad, ganó plata, campeonato de España, quedó subcampeón de España. Y Álvaro quedó subcampeón de España, pero menos de 68 kilos. Pero antes de ir, sí que pasaron muy mal, contra el carro. ¿Qué altura que tiene? Álvaro mide casi 1,80 por ahí. ¿Para mantener ese peso? 68 kilos cuesta, y Adri también mide altura que mide, mantener 54 kilos cuesta. Ese es lo que primero lucha que hace ellos. Entre la primera lucha que hacéis es la comida, ¿no? Eso. Manteneros para no... Imagino que aquí, antes de ser profesor, también competías tú. Sí, yo empecé a practicar taekwondo 4 años. Y luego empecé a competir, no siendo oficial, empecé a competir, desde 7 años empecé a salir a competir. Luego, a partir de cadete, ya empecé a competir. Fui mi primer campeonato de Corea nacional, fui el año 76. 76 fue el primer campeonato de Corea y me quedé campeón. Luego ya junior, de universitario, y luego absoluto, y así por 17 años. De amateurmente competiendo 17 años competí. Luego profesionalmente 4 años también, ya
otro tiempo de competición, un poco más duro. ¿Título destacado que tenga usted? Yo título que me destaco es soy de campeón de Corea, varias veces. Es el que nos estaba diciendo ahora. Sí, lo que varias veces. Luego, internacionalmente, fue de Francia a París, una vez celebró también cuando estuve militar, gané también de campeonato militar de nivel internacional, también quedé campeón y algunas categorías tengo, sí. ¿Por qué decidiste ser profesor? Sí, esto, sí, lo que más me gustaba de este mundo, que me gustaba, y luego lo que sabía hacer, único que sabía hacer, y entonces, y por eso decidí, primero fui a Estados Unidos, antes de venir a España, que para que era de, claro, como todos los jóvenes que aquel tiempo, ahora también muchos jóvenes españoles que sueñan para vivir en Estados Unidos y como así, entonces, sueño que tenía, vivir en Estados Unidos y ser allí, tener al gimnasio y de esas cosas, y luego fui allí. Por allí es lo que soñaba, un país que no era así lo que soñaba. No era lo que soñaba, claro. Luego un país que es muy difícil vivirlo y una, como digamos, ese racismo que hay, toda esa cosa que me pegaba mucho para ese ambiente. Entonces volví a Seúl. Allí una escuela empezaba a dar clases y todo, y luego me invitó un superior, Maestro Yu de Yu Yonhap de Murcia, 3 años consecutivos campeón del mundo y todo, fue mi superior, el que me invitó para que viniera a trabajar su gimnasio. Entonces vine así a España y luego mi tío tenía aquí un gimnasio, y vine aquí a pasar y luego conocí a mi mujer, Placentina. Sí, qué curioso. Entonces me casé con ella y ya me quedé aquí. Así, y estoy muy a gusto. Muy, sí, a gusto, y también estoy muy orgulloso de mis chicos y también de que lo que son buenos y nivel de Extremadura, creo que mis alumnos como eso. Y puedo decir a medio comunicación, lo virar a todos. Y como mis chicos, nivel Extremadura todo entero no hay. Yo tengo campeona de España también, hoy no ha podido venir, uno cuanto. Y luego, claro, selección español, que está miembro de selección español, primero extremeño es Adrián Mota. Después te lleva 30 años Extremadura taekwondo. Primero extremeño que está miembro de selección española es Adrián Mota. Entonces ya. Qué bien, Adrián. Sí, parece que eso, pero es hasta llegar allí ha sido difícil, claro. Claro, son regiones fuertes, Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, todo, quitando ello para un extremeño entrar allí, ha sido un logro muy grande. Y claro, allí también trabajó él, claro. ¿A qué edad empezáis vosotros a practicar taekwondo? Yo comencé sobre los 11 años más o menos. Antes practicaba fútbol, pero lo dejé por el taekwondo. Me dio mi madre a elegir y me quedé con el taekwondo porque me gustó mucho más. Y nada, yo eso. Con 8 años, porque vi a un amigo entrenar ahí y me gustó y me apunté por hacer algo por las tardes. Y un día salí a competir y al final, mira. ¿Y tú, Carla? Yo empecé a los 7 años porque casi todos mis primos estaban practicando ese deporte y me gustó mucho. Y tú también te uniste a ello. Kim, ¿en vuestra escuela tenéis más chicos o más chicas? Tengo más chicos, pero es que tengo muchas chicas también. Tengo más chicos, pero tengo muchas chicas también. Un ejemplo, Carla. Es que no sé cómo. Es una cosa muy curioso, alguna temporada hay más chicos y alguna temporada hay más chicas. Un ejemplo, ahora, de precadete, edad de Carla y todo, su categoría ahora precadete, hay más chicas que chicos. Hay muchas chicas, Carla, otra, hay muchas chicas, chicos quizá que haya uno o dos. Y sin embargo, infantil, esta categoría más bajo que ella, son todos casi chicos. Es que no, así pasó. Sí.
Ellos también, un tiempo, claro, vuestro que competía, había más chicas. Nosotros casi siempre hemos tenido una generación más de chicos, maestro. ¿Más de chicos? Más o menos. Pero también chicas, sí, también chicas hay mucho. También. Es, pero es así, una cosa es muy curioso eso, y todavía no he entendido por qué. Fijaros qué curioso que el deporte del taekwondo, estábamos hablando antes que la principal filosofía era el respeto, y me parece súper curioso que los alumnos, incluso fuera de las clases, le llamáis maestro. Sí, bueno, el maestro siempre cuando empezamos nos tiene como acostumbrados y educados a llamarle así, y entonces como respeto al maestro, que es tu superior, pues es lo mínimo que puedes hacer, saludarle haciendo una reverencia y llamándole maestro, fuera y dentro del tapiz. Cuando te hacen así te sentirás orgulloso, ¿no? No, por eso, no, algunos alumnos me llaman Kim, y mucho pequeño también, que pasa es que este es, no solo sería taekwondo, es también el karate, judo, también igual, antes de entrar, como digamos, entiende mejor los españoles, tatami, como dice, sala de donde entrena, que haya maestro o no haya maestro, pues saludar y respetar y eso, y salir también igual. Sería como costumbre oriental. Un ejemplo, y mi país, un ejemplo, yo aunque tenga 52 años, si voy a mi país... No los aparenta. Ay, gracias. Si voy a mi país, un ejemplo, pues delante de mi padre y de mi madre o algún anciano que está delante, no puedo fumar. Un ejemplo, quiero decir. Y tengo que ir a servicio para echar un cigarro, un ejemplo, ¿no? Muchas veces. Y luego, y costumbre de China y de todo el sitio es eso. Entonces, muchas veces yo ahora... Tengo mucha gente que viene también la ama de casa, un ejemplo. Ama de casa, pues tendrá 30 años o 30 y pico, algunos 40 años, tal. Es para que yo no puedo llamar, un ejemplo, pues si, un ejemplo, Lucía, Laura, ¿no? Laura, un ejemplo, viniera, ya tiene, un ejemplo, si una persona que no está casada, bien, siendo joven puedo llamar Laura y eso, pero una señora que está, tiene sus hijos, está, es que no puedo decir, oye, Laura, es que no puede, no me sale, no me sale. Oiga, señora, Laura, venga un momento, como así manera, ¿eh? Eso creo que es costumbre. Claro, sí, más que nada es costumbre. Hablando un poco del tema físico, ¿cómo impartes tus clases? Imparte de manera clase. Física. Porque ¿qué ejercicios le hace, por ejemplo? Ajá, ejercicio. Sí, porque supongo que es que, a ver, habrá tanto físico como psicológico. Sí. Pues físico. Y depende de clase, claro. Un ejemplo, por la mañana clase, son más ama de casa y gente adulto y eso. Entonces, por la mañana clase, una hora de clase, media hora más o menos, más como estiramiento y luego suavemente para controlar respiración y mover articulación y todas esas cosas, ¿no? Y luego media hora, poco de técnica, defensa personal y cosas de eso, que lo hago por la mañana. Un ejemplo son clases de ama de casa y gente un poco adulto. Y luego clases de niño, primera hora, un ejemplo, más como dice, de lo que hace el ejercicio de ciclo. Que no, circuito, más, como circuito. Como circuito, de más como tipo juego, como así, lo pequeño que aplicado de técnica de taekwondo que pueda facilitar, ayudar y ese ejercicio. Luego, un ejemplo de plan, tengo 8 a 9 clases de, y luego clase especial para competidores como su clase, así que eso sí es duro. Y mucho preparación física, más técnica, y una hora no para. Muchas veces, ellos siendo élite de eso, muchas veces lengua saca fuera también. Sí, no, muchas veces pasa. Y alguna vez, claro, Álvaro ahora está en Encar de Cáceres, está estudiando ciencia de deporte. Sí, Álvaro. Y están, ¿qué edad tiene? 18. Si están becados, como allí Encar de Cáceres están estudiando ciencia de deporte. Y él viene los viernes
Los jueves viene de Cáceres, los viernes alguna vez se apretamos un poco, claro, y que ya sale cansado. Cansado, claro. Y Adri, que Adri ya está cosas menos. Él está a tope siempre. Él está siempre. Me da mucha paliza al gimnasio todos los días. No libro de este pesado. por eso están nivel que tiene el chico, sí. Y ahora, antes de olvidar, 20 de febrero le gané de Madrid, celebra campeonato de España absoluto. Los mejores de todos los España. Claro, eso, campeonato de España es presentar no individual, es nivel regional. Por ejemplo, campeón de Extremadura, campeón catalán, plata no puede ir. Solo presenta lo oro. Claro, lo oro. Lo oro de cada región viene a competir, le gané 20 de febrero. Y muy, un torneo muy importante, desde allí ese puntuable para clasificar europeo y mundial y todo, hay que sumar ese punto, ¿no? Y va Adrián Mota, menos de 54 kilos, 68 va Álvaro, 63 presenta Guillermo y 46 femenino María Arjona. Cuatro alumnos de aquí por la Esencia, va 20 de febrero, campeonato de España absoluto, le gané. Cuatro, fíjate. ¿Vosotros por qué elegisteis taekwondo y no otro deporte? Pues yo en la familia tenía como antecedentes de que habían practicado artes marciales y mi primo competía en taekwondo ya con el maestro y yo iba a verle muchas veces competir a las exhibiciones y me gustaba siempre mucho. Y mi madre me dijo que probara, fui allá a probar y me encantó, entonces pues me tuve que quedarme. Pues yo era porque era muy inquieto y me apuntaron a un deporte para hacer algo. Y al principio no quería ir, los dos primeros años a mí no me gustaba y luego ya a partir de esos dos años no quería salir del gimnasio. ¿Y tú, Carla? Yo antes hacía gimnasia rítmica y después de un campeonato pues lo probé, por eso, porque mi hermano y mis primos lo hacían, lo probé y me gustó mucho, entonces elegí taekwondo. Y personalmente, Kim, ¿cómo se siente usted cuando alguno de sus alumnos gana, hace algún logro o gana algún título? Me siento, claro, me siento muy orgulloso de ellos, ¿no? Y luego me siento muy feliz y no puedo explicar lo que alegría que da, ¿no? Después de, sí, ellos también trabajan mucho, yo también. Estoy más tiempo, es verdad que estoy más tiempo con ellos que mi hija. Y estoy más tiempo con ellos que mi hija y mi mujer, porque muchas veces fin de semana no puedo estar, porque normalmente hay campeonatos fines de semana. Si hay un campeonato, un ejemplo, en febrero, ya a partir de ahora tenemos que concentrar fines de semana, entrenar, preparar para campeonato. Entonces, vivo más tiempo con ellos estoy. Entonces, alguna vez si ellos logran alguna cosa, claro, hasta sale lágrima por alegría, ¿no? Y emoción que me da. Y eso es lo que me hace feliz esta vida, aunque estoy lejos de familia y algo que me compensa siempre eso. ¿Cómo ve el nivel de este deporte en España? España, a nivel mundial, España segundo, tercero potencia mundial. Nivel de España, españoles tiene como dice sangre español, sangre no sé qué de eso, de bueno, españoles es muy guerrero, como es valiente, ¿no? Lo que ve mismo es torero, lo que delante le echan mucho, sí, mucho valor y eso, ¿no? Luego también veo alguna vez las mujeres que hacen flamenco y lo que pasión que se pone y de todo eso. Y claro, no, es toda esa cosa que sin acabo viendo se pega mucho con artes marciales. Entonces, no solo taekwondo, hay muchos españoles, nivel de taekwondo, karate, judo, nivel mundial, hay muchos españoles, están muy alto nivel. Ahora, yo una chica que conozco, está creo que Tubai, es una karateca de Talavera. Y anualmente creo que ella ya cambió nacionalidad para
presentar, creo que ese país, pero anualmente creo que cobra casi cerca de 400.000 euros. Solo entrenar, no, pero tiempo están aquí en su casa de Talavera. Único que torneo importante, pues llevar bandera de ese país, de país petróleo, ¿no? Y así cobra, él ya está. Ahora, hace poco también Joel González, oro de Londres, él también. Eso lo iba a decir, es que yo, ese muchacho ya compitió en las pasadas Olimpiadas, ¿no? Sí, sí, pasado. Joel González ha llegado también una oferta muy, muy buena, muy, muy buena, de mucho dinero. Comparando futbolista no llega a ese nivel, pero sí, sí. Si siendo deportista como un taekwondo, claro, apoyo de gobierno o Consejo Superior de Deporte, cada territorial no tiene apoyo tanto como fútbol y otro, eso. Entonces, ellos muchas veces no quieren, todo el mundo quiere presentar, llevar bandera de su país, desde luego. Joel González también, hace poco los catalanes, estaba independizar Cataluña, no sé sí. qué, y él estaba contra con ellos también. Sí. Yo soy español, no soy, soy catalán, pero soy español. Y él quiere llevar España. Su corazón a España. Sin embargo, claro, la vida no es tan fácil. Claro, aquí, un ejemplo, allí le oferta anualmente 700.000 euros. Si aquí le da una beca que da, un ejemplo, anual por 30.000-40.000 euros. Claro, es persona. Y luego hay que, este mundo de deporte, igual que todos los deportes, no puede durar toda la vida. Claro. A lo mejor pasa cierta edad, 27, 28, como mucho, ya muy bueno que sea, que no puede. Ajá. De flejo y de todo, es que no puede. Claro, un buen futbolista, Raúl González de Real Madrid también, final tiene que ir a alguno equipo. Bueno. Claro, y que Casillas lo mismo. Cuando llega a cierta edad, deporte no puede claro. tener ese nivel. Entonces, antes de que sea eso, tiene que, si hay buena oferta, yo tiene comprendo, aprovechar. Claro, aprovechar, tiene que preparar su futuro también. Claro. ¿Y en Extremadura cómo ves el nivel este? ¿También bien? Nivel Extremadura, sí, bastante, están ya subiendo bastante. Y antes estaba un poco, un ejemplo, campeonato nacional le va, y cuando termina el sorteo, antes del campeonato, entonces, mañana el campeonato, hoy termina el sorteo, ya algunos catalanes o madrileños, cualquier otro equipo, ¡ay, toca ver extremeño! ¡Qué alegría, claro! Ellos piensan que es fácil, claro. Entonces, pues, allí hoteles de allí, entre pasillos, oye, tío, qué suerte, que ya primero combate tocado extremeño. Así que eso ya me descarta. Y a ver, sigue así hablando, eso antes, ya ahora no. Ahora ya no, hoy por hoy no. Y las otras regiones también, respecto a extremeño, porque no cambian. Es tan fácil. Y aquí está demostrando esta gente que están ya miembros de selección española y subcampeón de España y todo. No es tan fácil ya. ¿Nos podéis contar alguna anécdota, chicos, de alguna competición? Esa, pero deportiva, ¿no? Sí, deportiva. Bueno, lo que queráis. No, pues no sé, es que hemos ido ya a muchos campeonatos y a mí ahora mismo así no se me ocurre ninguna así destacada. Bueno, nosotros nos pasamos los campeonatos todos juntos, estamos juntos en el hotel, las noches antes de concentración pues nos apoyamos unos a otros, si alguno va mal de peso pues le apoyamos y tal, pero así una anécdota. Le apoyamos para que no coma, ¿no? Para que no coma y para ayudarle a bajar el peso, porque incluso claro, hay veces que allí, incluso estando en el sitio del pesaje, tenemos que correr antes del pesaje para dar el peso, porque no lo damos. Ya le ha pasado. Sí, ¿te ha pasado, pues, una anécdota? De pasarme un kilo a lo mejor y tener que correr para bajar un kilo y lo tienes que hacer y ya está, porque si no te elimina. ¿Y cuánto tuviste que correr? Pues estuve 40 minutos y lo bajé. 40 minutos corriendo para bajar un kilo. Un kilo y algo fue, ¿no? Sí, un kilo y algo, pero no, hay gente que 40 o una hora y pico, hay gente que hasta casi cerca de 3 kilos también baja, pero claro, de mucho ropa y de plástico y todo poner, luego claro, ya bajar en golpe a 10 kilos, ya están agotados y al día siguiente, aunque esa escena, bien que cene, al día siguiente está flojo. Claro, control de peso tiene que estar antes, si no, aunque apruebas, pasa ya pesaje, al día siguiente
no tienen fuerza a competir. Hombre, claro. Entonces, eso es largo tiempo de lucha de ellos. ¿Y qué tal con quién vosotros? Pues no sé, yo desde mi punto de vista, pues muy a gusto, porque nos entrena mucho, nos prepara físicamente y mentalmente, nos ayuda a bajar peso con los entrenamientos duros y a los campeonatos tampoco tenemos queja porque es bastante buen entrenador. Yo por mi parte estoy contento. Yo igual. Carla, ¿y tú qué tal con Kim? Pues no sé, yo creo que siempre le tenemos que tener respeto porque intenta hacer lo mejor para nosotros. Anda, que te quejarás de alumnos, Kim. Sí, es que dice te late de mí. Los comentarios no lo sé. ¿Qué es lo que dirá? No lo sé. Bueno, yo, bueno, lo he sido con ellos. Eso ha sido siempre malo. Sobre todo, los competidores no han sido buenos. Nunca. Es muy malo. Uno de personas muy malo. Porque, que para que le quiero. Por eso. Si no le quisiera, yo no me interesa ponerme malo y con ellos, ¿para qué? Es que eso es negativo para negocio. Yo vivo de cuota de ellos cobrando. Es ser así malo, claro, para mí es peor porque gano menos dinero. Y es realidad, ¿no? Y sin embargo tengo que ponerme así. Entonces, para que lleguen más lejos. Claro. Entonces, después de ya 20, hoy por hoy para vivir me tengo. No necesito, para vivir, educar y mi hija y eso ya tengo. Mi mayor sueño de mi vida profesional, a ver si alguno alumno, si llega, como ojalá que llegue a ser alguno como deportista olímpico. Eso es mi mayor sueño, ¿no? Entonces, yo siempre, muchas veces hoy por hoy, alguna vez hablo con los padres también, un padre realmente sí preocuparse porque tiene que dar siempre bien hijo, bien hija y tal, siempre bien. Nunca exige nada, nunca pide nada. Eso tampoco yo creo que es bueno. Y un padre que sí que realmente sí quiere a su hijo, tiene que exigir, tiene que decir siempre, en vez de decir bien, pues si he hecho mal, pues mal. Pues eso está mal. Claro que sí. Hombre. Hay que reñir y todo, claro. A lo mejor, mi padre, qué guay, mi padre siempre es muy bueno y tal. Yo creo que eso, futuro buen padre no puede ser, porque así muchos jóvenes ni estudian, ni trabajan, y todos los días están perdidos su tiempo de oro, esa juventud, sin hacer nada. Ahora mismo yo, clase, aquí está delante de ellos, mi gimnasio, si hay, cada año llega un ejemplo, edades, para pasar PAU, para hacer universidad y eso. Este año también mayoría se ha ido a universidad, todo, casi todo, no abandono nadie, está haciendo carrera, uno farmacia, otro medicina, todos siendo actual competidores. Y de odontología o bioquímica, todo, y ciencia de deporte. Es compaginable bastante. En vez de estudiar, claro, es que yo digo, antes decía los albañiles, hace tiempo, los albañiles y de todo, mira, ¿para qué estudia hijo? Porque yo gano más que un médico, claro, ese tiempo de construcción. Sí, pero mucho sí, no, muchos padres decían eso, lo hijo, claro. Pero hoy en día, ¿cómo está? Como no estudia, no llega a nada. Claro, entonces hoy en día los padres, aquellos tiempos decía ese padre albañil, lo dice su hijo. Llega borracho en casa, ¿y tú qué quieres hacer? No y ahora que dice que estudie. Claro, pero es ya, ahora es tarde. Su hijo ya ha crecido y todo, ya es tarde. Educación tiene que darte, este pequeño. Muy igual, pequeñito. Taekwondo también es igual. Este cinturón blanco, preparación, hay que darla desde el principio. No cuando crezca, ya sube el nivel de taekwondo y eso no puede. Entonces yo, por lo menos otro, tengo muy satisfecho de mi trabajo, muy orgulloso de eso. Gente de chicos de mi gimnasio, mayoría, si hay 10 alumnos y se va a hacer estudiar universidad, 8, 9, siempre todo el año se va. Más de 80-90% sigue estudiando. Otro que queda uno, también no porque abandone el estudio, sino hace otra cosa que le gusta, pero sigue estudiando. No
¿Cinco superior? Sí, claro, no perdiendo tiempo. Entonces, eso es lo que estoy muy contento de ellos, eso, hoy en día, para conseguir algo, claro, estudio no todo que es bien, pero una persona que ha estudiado siempre llega a alguna oportunidad mejor para vivir también otra manera de ver el futuro, otra de manera de pensar, otra manera de relacionar con la gente. Eso es lo que al fin y al cabo creo que es mejor, sí. Creo. Muy bien, Kim. Pues nada, esto ha sido todo en la entrevista. Ana, ¿quieres añadir algo más? No, por mi parte, bueno, ha dicho que tiene una hija usted. Sí. ¿Alguna vez has intentado enseñar taekwondo porque aprendiera? Y vía, desde 13 años he empezado taekwondo. He hecho y luego ha sido también equipo de competidor superior de ella, de ellos. Ella es generación anterior. Ahora no puede entrenar porque está estudiando medicina de Universidad de Salamanca, está tercero de medicina, y ella ha sido también campeón internacional de Corea, que celebró de Open, de Chuncheon Open, uno de famosos torneos mundial, que eso ha llegado, quedó campeona, y plata de 2010, el año 2010, plata de Expo Mundial de Taekwondo también, parte de competición. Ha sido siempre. Es su, ella, su manera de quitar estrés de estudio y todo con el taekwondo, que ha ayudado mucho para rendir su estudio. Y otro alumno está haciendo también farmacia, otra alumna que ha ido este año también a hacer farmacia, un nivel en Madrid, ciencia de deporte, y otro ha ido este año fisioterapeuta, pero todos son competidores y tiene buen nivel competición también y académico. Y eso entonces, equilibrio bueno, creo. Sí, la verdad es que sí, porque lo que decíamos antes, que estudiar hoy en día es bastante importante. Sí, yo por eso es que muchas veces partidos de fútbol es otro día, viendo Real Madrid, equipo fuerte de todo, y como es deportista, tiene tanto fama, que tiene tanto dinero que gana y de todo, es que muchas veces pierde hasta respecto a entrenador, lo que pasa a Rafa Benítez hace poco, ya sí. Viendo, y manda más jugador que entrenador, entonces el equipo va mal, aunque sea, he visto muchas veces. Entonces los futbolistas también, en vez de solo pegar balones, pegar bien, solo eso, hubiera también estudiado, base de cultura tuviera, por lo menos tendría mínimo respecto a su entrenador. Ese lo, no tenerlo, pasa esa cosa, creo. Y muchos partidos de fútbol termina mal y empieza montones de palabrotas y de todo, pero entre ellos, no, cuando termina el combate, oye tío, lo siento, si gana y va a braza, es diferente, otra manera. Si todos los deportes mínimo de ese respecto, iría mejor. Sí, iría mejor, creo. Sí. Tiene usted razón, Kim. Gracias. Así que nada, pues muchas gracias por haber venido y dedicarnos vuestro tiempo. Y nada, muy agradable. Y vale, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Continuamos con la jornada deportiva. Balonmano. En segunda división nacional masculina, victoria para el equipo placentino fuera de casa ante el Miajadas, 21-36. Se mantiene en la tercera posición de la tabla con 16 puntos a tan solo 2 del liderazgo. Próximo enfrentamiento en casa el domingo 14 de febrero contra Tierra de Barros. Encuentro importante por la lucha de las tres primeras posiciones de la clasificación. Victoria también para las féminas. Estas en casa, 25-21 ante Unión Balonmano Pacensi. Continúan en tercer lugar de la tabla con 5 victorias y 10 puntos. El siguiente partido se disputará fuera de casa ante Zalamea, el domingo día 14 de febrero. Fútbol. En la Liga Nacional Juvenil, descanso para la UP Plasencia, que continúa en la segunda posición de la clasificación con 46 puntos y a 6 del líder. El próximo enfrentamiento tendrá lugar el sábado día 13 de febrero en casa frente al Moralo.
mientras derrota para el Ciudad de Plasencia por 1-3 ante el Deportivo Pacense. Baja un escalón en la tabla y se coloca en la posición número 12 con 22 puntos, igualando al Moralo. El sábado 13 de febrero se verá en las caras fuera de casa ante un Diocesano que lucha por mantenerse entre las primeras 8 posiciones de la clasificación. En regional preferente, arrasadora victoria para la UPE Plasencia, 9-1 ante Navalmoral. Sigue sumando puntos, haciendo un total de 44 y se mantiene con una diferencia de 6 líder en la tabla. El próximo enfrentamiento tendrá lugar fuera de casa contra las Urdes el domingo día 14 de febrero. Tropiezo para el Ciudad de Plasencia ante un Diocesano que deja el marcador 3-0, lo que hace bajar el equipo placentino una posición en la tabla. Se coloca cuarto por detrás del mismo con 35 puntos. El domingo 14 de febrero paran en casa el equipo de Montehermoso. Y victoria para el Ciconia Negra 0-1 fuera de casa ante el Montehermoso. Continúa en la última posición de la tabla con 8 puntos. El siguiente encuentro será en Tierras Placentinas el domingo día 14 de febrero frente a un duro rival que se posiciona en el segundo lugar de la clasificación, el Trujillo. En segunda división nacional femenina, el Ciconia Negra cayó goleado ante el Betis, que se mantiene líder seguido del Granada, ocupando las posiciones de ascenso. Le sigue en tercera posición el Sevilla, a la espera de un tropiezo de ambos. Pese a la derrota, el Ciconia Negra mantiene fuera el descenso, que se aprieta los resultados del fin de semana con los tres equipos en solo 2 puntos. Se enfrentará el próximo fin de semana ante el Naranjo. Baloncesto. En primera división nacional, de nuevo derrota para Fundación Plasencia, 75 puntos a 46 ante el Almendralejo. Sigue en la última posición de la tabla. El próximo enfrentamiento será el sábado día 13 de febrero en casa a las 8:30 de la tarde ante el líder de la tabla, la Marina. Tampoco se mueve de calón a Depla Valfran, que se mantiene en la penúltima posición de la clasificación. Tras el descanso se enfrenta el sábado día 13 a las 7 de la tarde fuera de casa contra el Mérida. En la Liga EVA, victoria en casa para Cintra Plasencia ante Baloncesto Sevilla, 93 puntos 86. A pesar del tropiezo de la jornada anterior, continúa líder de la tabla. Enfrentamiento el próximo sábado 6 de febrero en tierras andaluzas ante Unión Linense de Baloncesto. En senior femenino, victoria también para el Plasencia Miralvalle, que vence a mal partida 71 puntos a 41. Continúa en la segunda posición de la tabla detrás del Alcáceres. Así finalizamos el programa de hoy. Muchas gracias a Kim y a sus tres alumnos por dejarnos conocer un poquito más sobre las artes marciales, en este caso el taekwondo. Nos vemos la semana que viene con más actualidad en Vía Deportiva. Un saludo. Un saludo.